vencedor de este encuentro y mantiene su campeonato sean bienvenidos señoras y señores ya estamos en CMLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre estamos arrancando aquí a unos pasos del ring sagrado de la arena México soy Julio César Rivera y vamos a tener toda la información en esta emisión lo más caliente del Consejo entrevistas exclusivas así que vamos a comenzar porque tenemos mucha tela de dónde cortar Miguel reduciendo qué tenemos en esta tarde Así es, bueno, pues la eh, tradicional trivia para que ganen cinco pases dobles para el próximo martes aquí en la Arena México, que incluye el paseo en el Turiluchas. Tal vez pueden sonar difíciles, pero si estuvieron atentos al Facebook durante toda esta semana, las van a poder contestar. Suéltale, fácilmente. suéltale. La primera es que nos digan el nombre de la primera luchadora mexicana. La segunda, ¿qué luchadoras protagonizaron una función en la Arena México por primera vez? Y la tercera, ¿en qué año aparecieron las mujeres luchadoras por primera vez en la Arena México? Recuerden que deben... bien difíciles, Miguel. No, para... Si estuvieron atentos en el Facebook eh, oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, las van a poder contestar. Además sin... todavía aparece la información ahí, ¿no? Ah, efectivamente. Y deben mandarlas precisamente vía inbox a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre oficial. Gracias, Miguel. Ahí están las preguntas y bueno. Queremos hacer también pedirles ofrecerles una disculpa a todos ustedes por lo sucedido apenas el lunes anterior, lunes 13 de julio en la Arena Puebla. Ya se había anunciado previamente de que íbamos a estar completamente en vivo en cmll.com. Sin embargo, motivos de último momento hicieron que no pudiera llegar la señal en vivo directamente a la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ustedes ya pudieron ver también la función en una retransmisión en la página del Consejo. Pero ya eh, se han tomado cartas en el asunto. Ya se ha resuelto todo y estaremos el próximo lunes completamente en vivo en el 62 aniversario de la Arena Puebla. Tenemos una cita lunes 9 de la noche a través de cmll.com. Bien, seguramente ustedes ya la están esperando, ya la vieron anunciada, la conocen perfectamente en la pasarela. Es una belleza, una mujer que tiene mucho ritmo al bailar, que tiene mucha elegancia, que tiene una personalidad muy especial. Una diosa del ring del Consejo Mundial de Lucha Libre, Azucena Quesada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, Asu, bueno, pues eh, vamos a empezar desde el inicio. Platícanos quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué onda contigo. Pues yo soy Azucena Quesada y formo parte del grupo de bailarinas de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy bailarina y soy actriz también, me estoy ahora especializando un poco más en actuar, me he dedicado todos estos años solo a bailar. Y pues me gusta ir al cine, me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, tomar clases de danza, tomar clases de danza aérea. ¿Danza aérea? ¿Cómo es eso, Azul? Eh, pues telas, o sea, he estado tomando clases de telas un rato, es pues te vas trepando en una tela y pues de, requiere mucha fuerza, la verdad. ¿Qué se requiere? ¿De fortaleza en los brazos, en el estómago? ¿Cómo es esto? Pues en todo el cuerpo, la verdad, o sea, tienes que apretar todo para poder cargarte y pues sí, o sea de inicio mucha fuerza en los brazos, ¿no? Y, pero sí es en todo el cuerpo, la verdad. Te conocemos ya como bailarina, como diosa del Rin, en la pasarela, en el camino de la fama, Azú, pero no sabíamos que te gustaba también la actuación. ¿Qué has hecho? No, poco, la verdad, poco. O sea, apenas he tomado dos, tres cursos. Un... ¿Dónde has estudiado? Eh, estudié un curso en la escuela de Armando Quiñones, bueno, en la escuela de Sergio Jiménez, así se llama, y el director es Armando Quiñones. Ahí me aventé un año estudiando actuación, canto y danza, eh, y después tomé un intensivo ahí mismo en esa escuela de, de un mes, y pues así en tallercitos. ¿Y ¿Qué se te da la comedia, el drama, el melodrama? Pues no sé, todavía apenas estoy como, o sea no, no he tenido como oportunidad de experimentar mucho, ¿sabes? O sea, como de, de, practicar. O sea, sí he tomado dos, tres cursos, pero pues digo que me he dedicado solo a bailar, o sea, no, no he tenido como oportunidad de actuar mucho. En una obra de teatro en la que estoy ahorita, pues, me han dado así dos, tres ¿En dónde textos. Estás? Ah, estoy en la obra de Estoy Loco del señor Héctor Suárez. Me digas. sí, justo aquí a espaldas de ajá, esta Arena ajá, México, próximos es Mexi. Este viernes, sábado y domingo son, vamos a estar creo que dos o tres semanas en esa obra y te digo que ahí me han dado como dos, tres textos y pues ya ahí te empiezas a soltar un poco, ¿no? Y el, bueno, señor, ajá, y el señor, la verdad es una eminencia y pues o sea te enseña también, ¿no? Como pues eh, los tonos y el, pues todo, la corporalidad y todo lo que se requiere para cierta escena, cierto personaje o cierta interpretación. ¿Recuerdas a Azucena Quesada cuando llegaste aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Uy, ¿recuerdo cuándo? No, la verdad, antes de ser como seis años, yo creo, más o menos. Eh, yo entré en un aniversario, justo, porque igual metió en un show de baile y, y me contrataron como bailarina. Y ya después me ofrecieron que si sí quería entrar también de decán y venir a las funciones de decan. ¿Y antes de venir como bailarina, como decán, ya sabías de la lucha libre? Pues sí había visto en la tele alguna vez la lucha libre, pero, o sea, la verdad yo como que sufro, así como veo que se pegan y eso así de, ¡ay, no! Cero así, violencia. ¡Ah, tú. Ajá. Ajá. O sea, como que sí siento que se lastiman y nomás estoy así de, ¡ay, a ver! Pero, o sea, está divertido. Pero sí sufro un poco, ¿sabes? O sea, como que yo sí si la veo así, nada más estoy así. Oye, y debe ser también una experiencia muy especial, Azucena, el desfilar por el pasillo de la fama, por el camino de los dioses, ¿no? Lo que te grita la gente, la adrenalina que se vive. Pues sí, es muy divertido, la verdad. O sea, está padre porque la gente viene a desahogarse, así, a gritar todo lo que no puede gritar en sus casas, así. ¿Qué te gritan? O sea, pues te chiflan mucho, ¿no? Y los piropos. O te gritan vuelta, 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 Ajá. así, cuando sales a anunciar la caída y pues ya te das la vuelta. Oye, hay un aficionado de lado derecho también de la pasarela que siempre que salen ustedes les entrega una rosa ¿no? Ah, sí. ¿qué les dice? es el señor Quiroz es uno de los aficionados con más historia también dentro del Consejo Mundial sí la verdad es que no sé cómo se llama lo ubico perfecto pero pues muy lindo de su parte que últimamente nos ha dado y no una así da cinco rosas así a cada una y pues es un muy lindo detalle de su parte la verdad los detalles del público porque vemos que también los niños se estiran la mano para saludarte, te buscan, sí, de repente nos regalan eso? dulces, así o, o alegrías como para tu lunch en lo que está la función. Ay, pues muy muy lindos todos, la verdad. O sea, se les agradece el cariño y el tiempo que nos dedican en comprarnos con cualquier cosita. Pues, o sea, nosotros valoramos mucho. Guardas todo eso. Sí, sí, claro. Pues las rosas las pongo así en un florero ya hasta aquí. Un detalle que te haya conmovido, que te haya llegado. Um, pues apenas hace unos días uno de los fans me regaló un collarcito así con un sol, una luna y unos como brillitos y me gustó mucho, así se me hizo bien lindo, ¿no? Porque me esperó aparte a que bajara del estacionamiento para dármelo. Son detalles incondicionales, ¿no? Son eh, expresiones de cariño, de reconocimiento que se siente muy padre, inclusive cuando das autógrafos. En los autógrafos, ¿qué pones a eso? Ay, pues con mucho cariño para tal, de parte de Azu, besos o lindo día o una sonrisa o así. Oye, algo que recuerdes en tu participación como diosa del Rin, que algún accidente, alguna anécdota, algo que te haya pasado a cena Creo que sí, no, porque pues ya cuando sí. con esa sonrisa ya dijiste todo. <laughs> sí, claro, pues una vez no salí a bailar a una coreografía, o sea tal vez nadie se dio cuenta, pero yo fui al baño y pues me entretuve justo ahí en unas fotos con unos fans, así porque sales del baño, hay foto foto y yo bueno sí, yo pensé que sí me daba tiempo, y de repente escuché la música y yo tenía que estar hasta arriba, ¿no? porque pues, no llegaste, no llegué. O ¿Y sea... tú crees que nadie se dio cuenta? Bueno, o sea, obviamente sí, la coreógrafa se dio cuenta y mis compañeras, ¿no? La mera Todo el público la también mera... la tenemos aquí en video. No, no es cierto, Susana. No, pues, ajá, igual ellos no sabían que éramos diez bailarinas, no nueve, ¿no? Pero, pero, pues sí, o para mí fue traumático así el, el, el. Pues fallar en mi trabajo por distraída y por andar allá tomándome fotos, pues no Entender salí. a tu gente. Ajá, no salí a la coreo y pues sí me dio mucha pena. Y obviamente, pues la coreógrafa pues se molestó conmigo porque pues sí tenía razón, ¿no? O sea, tanto ensayo para que yo no salga, ¿no? ¿A ti qué te da pena, Miguel Reduciendo? A mí nada, yo no, yo soy un desvergonzado totalmente. Él es una concha tremenda, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya llegaron muchas preguntas para nuestra invitada. La última va a ser muy interesante, son vamos a hacerle tres. Le dicen, si fueras luchadora, ¿a quién te gustaría enfrentar? Ah, buena pregunta, ¿eh? si fueras luchadora, ¿con quién te enfrentarías? Pues tal vez con estrellita, yo veo que es buena. Uh -huh. O sea, lo poco que veo, que, que veo de las luchas, pues sí veo que es buena. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Mirel? Tal vez sería un buen reto. Un buen reto. ¿Y tú uh -huh. como ruda o como técnica? Ay, no sé, pues tal vez como ruda, creo que sí soy un poco más ruda. ¿El temperamento te da para ser ruda? Ajá. Si eres muy furiosa, si eres pues, muy... Bueno, sí tengo mi carácter, o sea, soy linda, pero también tengo mis demonios y también me puedo enojar mucho. ¿Cuáles son tus demonios? Pues a veces puedo ser muy gritona, si me enojo, si sí soy así, exploto y grito y así, pero, pero trato de mantener la calma y tomar clases de yoga todos los días para... Controlar mi carácter. Ya ves, Miguel, ella guarda la calma. Tú te pones a gritar por todos los pasillos. No, para nada. Y también le preguntan, efectivamente, si fuera luchadora, ¿cómo te llamarías? Buena pregunta. Jamás me había preguntado eso, la verdad. Tiene que ser algo agresivo, porque si tienes temperamento fuerte, si eres gritona. Ya el nombre de disturbio, ya te lo quitaron, ya te lo eh, ganaron. No sé, Furia. 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 No, no sé. Oye, se oye bien, ¿no, Miguel? Sí, y bueno, la última, eh, precisamente, piden que si puede hacer gala de sus dotes de, de actuación y representar en este momento una escena de celos con Julio César Rivera. Eso, eso lo escribiste tú, ¿verdad? No, para nada, para nada, aquí está. O quien está a tu lado lo escribió. Para nada. Bien. Bueno, antes, ahorita con mucho gusto lo hago antes de, de hacer nuestra escena, Quiero invitar a todo, a toda la gente, a todos los fans. Eh, la, bueno, mis compañeras y yo estamos organizando una firma de autógrafos en beneficio a un compañero de aquí de la arena que, eh, pues, padece leucemia. Jorge. Ajá, Jorge Medina, justo. Y eh, bueno, la, la firma autógrafos inicialmente iba a ser en otra locación, pero por cambios de logística y pues, situaciones ajenas a nosotras, eh, se tuvo que cambiar y ahora la cita es mañana a las 6.30 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, que está en Polanco, en el Parque Lincoln de ahí de Polanco. Y pues vamos a estar todas ahí firmando autógrafos, vendiendo pósters y fotos y ya, y... Ah, y, y eh, como el boleto de entrada para la gente va a ser una despensa para que para apoyar a, a nuestro amigo y a, y, a, y a la fundación que lo y apoya con eso logran la foto, el autógrafo, ah, la convivencia ajá, con ajá, ustedes. Ajá. Lo habían dicho las diosas en semanas pasadas, en semanas anteriores que la firma iba a ser en la VM, plantel Tlalpan. Cambia totalmente. Esto va a ser el jueves. Eh, eh, mañana. ¿qué? Mañana jueves. Mañana jueves. ¿Jueves eh, 16. Eh, jueves 16 ah, sí, de julio, 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Teatro. Ahí los esperamos a todos. Teatro Ángela Peralta en Polanco, en el Parque Lincoln de Polanco. Está, me parece que la calle de Aristóteles. Eh, atrás de la zona de hoteles, ahí muy cerca del Auditorio Nacional. ¿Y bien? La escena. La escena de celos. Ah, muy bien, la escena. La escena de celos, Julio César. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes esos mensajes? ¿Quién es esa? ¿Quién te escribe? ¿Por qué? Pues es que yo me debo a mi público y pues por eso traigo esos mensajes, nada más. Me entretengo luego en el estacionamiento dando autógrafos y no llego a tiempo a mi cita. A quita. mí me vale tu público, esos no son mensajes de un afán. Oye, eres muy gritona. <laughs> no, esos no son mensajes de una afán. Ella ¡Cachetada! te está tirando la onda. ¡Cachetada! De verdad que no, no es ningún afán. Este, no, no te creo. Son de mis compañeros luchadores, los guerreros laguneros. ¡Prale que me lo diga! Este, pues ahí están, sí, sí, sí puede decírtelo a La verdad, yo no tengo la culpa, yo no, yo no he hecho nada malo. No te creo. ¿Le creemos? No, porque falta la cachetada. No, ya, ya, Miguel, no estés no, dando ya, ideas. Tampoco le va a pegar. No, porque el público lo pide. También el floor manager, el manager lo está pidiendo bien. Señoras y señores, ella es Azucena, un estuche de monerías. La invitación para que la vean aquí como diosa del RIN del Consejo Mundial de Lucha Libre, que la vean en todas sus actividades, que la vean por supuesto también en el teatro con el señor Héctor Suárez, corta temporada aquí a espaldas de esta Arena México, que vayan esa firma de autógrafos con todas las diosas del Consejo Mundial. Repite otra vez, la cita es en el la teatro. La cita es mañana a las 6.30 pm en el Teatro Ángela Peralta, eh, que se encuentra en el Parque Lincoln en Polanco. Ahí está la invitación de la Bella Azucena, señoras y señores. Y bueno, nosotros vamos a nuestro primer bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto es CMLL Informa. Luego de una intensa rivalidad, el Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó el duelo de máscara contra máscara entre el Stad y King Howard. Esto como platillo especial del aniversario 62 de la inauguración de la Arena Puebla. Con las capuchas destrozadas, ambos gladiadores lanzaron el reto por el duelo de apuestas, el cual se realizará el próximo lunes 20 de julio en el Coso Poblano. Como parte de los festejos del 62 aniversario de la Arena Puebla, el lunes 13 de julio, Dragon Lee defendió con éxito el Campeonato Mundial Ligero del CMLL ante el japonés Kamaitachi. Esta fue la segunda ocasión en que el de Tala, Jalisco, expuso su cinturón ambas ante Camaitachi, con quien mantiene una rivalidad que se está convirtiendo en todo un clásico juvenil. El martes 14 de julio reapareció nuevamente en la Monumental Arena México el apestoso mayor Mr. Niebla, acompañado de felino, bárbaro cavernario y perico Zacarías. El patasagras está dispuesto a recuperar el tiempo perdido y hacer de la peste negra el grupo más temido de la lucha libre.